Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde en esta ocasión les voy a estar preparando otro desayuno muy económico, pero súper sabroso. Espero se la pasen muy bien. Cuando vean la repetición, les recuerdo que es un video tiempo real. Así que si no tienen mucho tiempo, nada más le adelantan al video y no pasa nada. Yo aquí estoy toreando un chile serrano. Lo quise hacer un poquito antes de empezar. Voy a agregar un poquito de tocino de cerdo. Esto es opcional. Si ustedes no quieren ponérselo, no se lo agreguen. Así que yo sí le voy a agregar muy poquito. Y esto va a ser para darle sabor a mi guiso. Y obviamente el chile va a quedar más sabroso ahí con la grasita del tocino ahorita que la suelte. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí, marzo 21, 2020, que pues acabamos de empezar la cuarentena, y pues vamos a estar aquí en cuarentena hasta abril 19 aproximadamente. No olviden compartir el video, eso me apoya bastante, regalarme un me gusta también. Muchas gracias. Vean qué sabrosito. Les decía que si ustedes no quieren usar tocino, no se preocupen, no usen tocino. Yo ya voy a sacar el chilito, así que lo voy a poner por aquí. Miren, yo aquí tengo tres papas aproximadamente de este tamaño y yo las estoy usando con todo y piel, eso sí, bien cepilladas, bien lavadas. Y las pasé por agua hirviendo con sal por 5 minutos para obviamente apresurar nuestro guiso. Así que las vamos a dejar ahí para que se empiecen a cocinar. Buenos días a todos los que se estén agregando en vivo y gracias a todas las personas que se han unido al canal estos días. Muchísimas gracias por el apoyo. Le voy a agregar sal y pimienta. Y le voy a agregar un poquito de aceite porque el tocino casi no soltó, así que le voy a agregar un poquito de aceite. Entonces lo que queremos, obviamente que la papa esté cocinadita, pero me gusta que quede también doradita. Entonces no le voy a estar moviendo tanto porque quiero que se ponga cafecita. Vean ahorita que se empieza a cocinar. Y el tocino sí va a quedar bien doradito. Así es como me gusta. Buenos días a todos los que se estén conectando al en vivo. Muchas gracias por la preferencia, por el tiempo. Yo me levanté temprano para cocinarles ahorita. Dije, me levanto a las 8 de la mañana para las 9 empezar mi en vivo. Y pues aquí estamos. Gracias a Dios por otro día que nos dejó vivir. ¿Quién me hace el favor de compartirlo en sus redes sociales? ¿Quién se anima a apoyarme con eso y con un me gusta? Vamos a ver.
Dígame quién lo hizo. No, pues solamente veo 20 me gusta. O sea que no les gusta lo que yo cocino. No, pues no. Así mejor ya no voy a hacer en vivo. No se crean. Yo sé que a veces se nos olvida dar un me gusta porque entramos y no nos queremos salir del chat. Vean qué sabrosito va esto. Ya las papas, vean cómo van agarrando un colorcito sabroso. Esta papa voló, dijo, no quiero que me coman, pero se equivocó. Ahí va de regreso otra vez. Créanme que este guiso es muy rendidor para toda la familia y si lo quieren hacer para Cuaresma, nada más no le agreguen el tocino. Otra papa, pero ahí va. Si ustedes quieren darle un poquito de color y más sabor, le pueden agregar un poquito de paprika, que es el polvo de chile, obviamente que nada más da color y sabor, no pica. Así que eso se los dejo a su criterio. Pero se lo agregarían ahorita en este momento. Si a ustedes no les gusta usar las papas con piel, lo pueden hacer como ustedes gusten, se la quitan. A mí siempre me gusta usarla con piel, es mucho más saludable así con pielecita. Pues ahí vamos, vean qué sabrosas se están poniendo nuestras papas. Y les decía que es muy económico porque es muy rendidor. Aquí van tres papas chiquitas y miren, ya se ve grande el guiso. Así que háganlo para toda la familia, yo sé que les va a fascinar. Les recuerdo que estoy en Facebook, mi fanpage donde le dan dedito arriba y me siguen es Cocina de Ignacio. También estoy en Instagram, es Cocina de Ignacio. Y tengo mi grupo en Facebook que se llama Ignacio Te Cocina con Amor. Para que me sigan también y pues ahí estamos. Le voy a agregar cebolla morada a este punto y la cantidad se las dejo a su gusto. Pero para que ya vaya agarrando más sabor nuestro guiso todavía. ¿Sí ven cómo van las papitas ya? Van dorándose bien a gusto. Vean qué rico. Y obviamente a mí no me gusta recocer mucho la papa, me gusta que queden los pedacitos enteros. Si se les pasa de cocción, se empieza a desbaratar la papa y a mí casi no me gusta así. Pero ese es su gusto. Muchas gracias, Susana Bustos. Les recuerdo que en la playlist, que son la lista de reproducciones, tengo una lista de reproducciones de puros desayunos. Para cuando anden buscando un desayuno nutritivo, sabroso, económico,
Vayan a Cocina de Ignacio, a la lista, y ahí lo van a encontrar, donde tengo muchos diferentes. Tengo muchísimos desayunos diferentes, bien nutritivos, bien económicos y rendidores, y bien sabrosos. Si se les está antojando, por favor, coméntenme y pónganme un corazón. Vamos a ver a quién se le antoja de verdad. Porque esto va súper sabroso. Besos a todos los que se estén entrando ahorita al en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se la estén pasando muy bien. Por favor, cuídense mucho. Ya saben de qué, no quiero decir la palabra. Pero, cuídense bastante. Quédense en casa lo menos que puedan salir. Yo sé que es muy difícil por las personas que tienen que trabajar fuera. Le voy a agregar un poquito de jitomate. Bueno, digo un poquito, pero la cantidad les digo es a su gusto. Yo aquí estoy usando como un jitomate y medio. Así que se lo voy a agregar ahí. Y vean cómo ya va agarrando más cuerpo. Vean qué sabroso. Ya está quedando muy, muy bueno. También le voy a agregar un chile serrano, nada más picadito. Se lo vamos a agregar ahí también. ¿A quién le gusta lo picoso de los que estamos aquí en el en vivo? A ver, díganme a quién le gusta lo picosito. Le voy a agregar otro poquito de sal y pimienta. Esto siempre es al gusto. Para mí las comidas que no tienen picante, como que le hace falta el picante. Vean qué rico va esto. Vamos a ver si esto le queda. Sí. Entonces aquí yo le voy a agregar huevo. Aquí les doy la opción si ustedes quieren echarle el huevo y revolverlo. O quieren dejarlos así nada más. Como lo hago regularmente. ¿Cómo les gustaría a ustedes? ¿Revuelto o nada más puesto ahí? Miren, si lo van a hacer nada más ahí, lo van a poner justamente así. Hacemos un huequito, más o menos, para poner el huevo ahí también. Y el otro lo vamos a poner más o menos por aquí así. A mí siempre me gusta agregarle pimienta y sal en la parte de arriba de cada huevo. Y a este punto lo voy a tapar. La flama que no esté muy alta para que no se les quemen todas las papas de la parte de abajo. Y ahí lo vamos a dejar
hasta que el huevo esté a su gusto. Hay personas que les gusta un poquito líquido de la parte de adentro, hay personas que les gusta bien cocido, así que depende de ustedes. La razón que lo tapo es porque el vapor va a hacer que el huevo se cocine más rápido. Ahorita van a ver. Ahorita en un par de minutitos les voy a enseñar cómo es, cómo está quedando. El día de ayer les grabé una receta muy sabrosa, queda verdaderamente sabrosa. Es súper, pero súper económica, muy rendidora, es para toda la familia con muy poco dinero y la pueden usar todo el año, pero especialmente esta cuaresma. Son unos tacos de panela con rajas y una salsa de jitomate rostizado o asado cremosita. Muy sabrosos. Les voy a editar el video y se los subo en cuanto pueda. Denme otro minutito y luego se los enseño, ¿ok? Pero quiero que vean que es importante taparlo porque eso va a crear vapor y obviamente el líquido se va a ir en la parte de abajo, eso va a hacer que no se nos queme y el huevo va a empezar a cocinarse de una manera mejor. Eso sí, no le tengan la flama muy alta. Les recuerdo que al final me quedo un par de minutitos leyendo sus lindos comentarios y también les recuerdo que cada video que subo siempre leo sus comentarios, siempre. Aunque me desvele, ahí estoy leyendo sus comentarios siempre. Bienvenidos a todos los que se estén uniendo al en vivo ahorita. Háganme el favor de compartirlo, que eso es lo que nos ayuda verdaderamente. Y ustedes son la gasolina de mi motor. O sea que sin ustedes yo no estuviera aquí. Es la mera verdad. Quiero que vean. Si ven cómo ya casi están los huevitos y vean cómo está jugosito. Así que los voy a tapar otros 2 minutitos, yo creo. Eso es depende como ustedes gusten. Si les gustan medios líquidos por dentro, los van a ir viendo y así se los sirven. Hay personas que les gusta la yema muy cocida. Así que los dejan más tiempo. Si ven cómo van, vean qué sabrosos. Así que voy a leerlos un par de minutitos mientras se terminan de cocinar. Está Amparo Velázquez, Carmen Benítez, Oralia Santos, Teresa Rivadeneira, Susy Corona, Henry Núñez, Lorena Ibarra, Huguete Lintaker. Mónica Inés, Martín Vargas, Gloria López, Pamela Machado. Muchísimas gracias a todos de verdad. Granate 1, Graciela Valencia, Esther Rodríguez, María de los Ángeles Sánchez, Natividad González, Olivia Dander, María Lozano, Maru G, Pasión por la Vida. Saludos, guapa, bienvenida. Se te extrañaba en YouTube. Víctor Neri, muchísimas gracias. María Sánchez, Vianey Palacios, Clara Celis, Josefina Ramírez, Susana Bonilla. Bueno. Patricia Hernández, Graciela Valdés, Patti Morales, Marta Aponte.
Clara Celis, ya había saludado, Rubí Mar Yuri Martínez, Lorena Ibarra, Marta Ponte, muchísimas gracias a todos de verdad. Esto, para mi gusto, ya está, así que ya le voy a pagar. Simplemente le voy a agregar aquí, cilantro picadito. Y esto obviamente lo uso para la decoración de la foto, porque la verdad que se ve más antojable y la verdad que sí queda muy sabroso con el cilantrito. Entonces miren, cuando lo sirven nada más con una espátula o con una cuchara grande, van a agarrar esta parte. O sea que va a ser una parte así por persona. Ya sea un huevo, yo diría que con un huevo porque obviamente tiene mucha papa y todo lo demás. Así que espero que les haya gustado. Por favor, háganlo. No duden en hacerlo. Es muy económico. Como ven, usé dos papas, tres papas, pueden usar cuatro. Y también, obviamente, tocino si gustan. Si no, no le pongan para hacerlo más económico todavía. ¿Sale? Así que espero que lo hagan, lo compartan. Antes que se vayan, regalen me gusta. Por favor, no se les olvide. Bien importante. Y saben que los quiero mucho. ¡Mua! Les mando un besazo y bendiciones. Cuídense mucho, quédense en casa y cuiden a su familia. Hasta luego. Gracias.